Salud mental es un concepto que tiene muchas interpretaciones dependiendo a quién le preguntes. Y es algo complejo de plasmar en palabras de tal forma que todos estén satisfechos. Por ejemplo, la OMS la define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Sin embargo, también deja en claro que no existe una definición oficial sobre lo que es salud mental y que cualquier definición estará siempre influenciada por diferencias culturales, suposiciones y disputas entre teorías profesionales, lo cual abre la duda del ¿por qué? Bueno, cada cultura tiene su definición de bienestar mental, porque depende mucho de cómo las personas se relacionan con su entorno, ya que no existe una medida estándar en todas las culturas para determinar si un comportamiento es normal ni cuándo se vuelve perturbador. Lo que puede ser normal en una sociedad puede ser motivo de preocupación en otra. Por eso es muy debatido que la salud mental es una construcción social y cultural, aunque pueden definirse o determinarse algunos elementos comunes, como nuestro bienestar emocional, psicológico y social. En otras palabras, cómo pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. Esto va a determinar cómo manejamos el estrés, nos relacionamos con los demás y tomamos decisiones. Por eso es muy importante tener una buena salud mental y reconocer cuando algo no está bien. Algunos consideran que salud mental es la mera ausencia de trastornos mentales, lo cual es una definición burda y agresiva, porque te dice que tienes salud mental siempre y cuando no estés enfermo de la cabeza. La razón por la cual no es aceptable esta definición es porque los profesionales coinciden en que salud mental y enfermedad mental no son conceptos opuestos, ya que sufrir un determinado trastorno mental no constituye siempre un impedimento para disfrutar de una salud mental razonablemente buena. A veces es muy difícil saber cuando no estamos bien, pero señales fuertes son aislarse de las personas y actividades que disfrutas, tener nada o poca energía, sentirse sin esperanza, o fumar, beber o usar drogas más de lo habitual. Algunos van a relacionar esto con la depresión, pero no necesariamente tiene que ver, porque hay muchos factores diferentes que pueden afectar la salud mental. Por ejemplo, factores biológicos, como los genes o la química del cerebro, experiencias de vida, como trauma o abuso, y el estilo de vida que tienes, como la dieta, actividad física y consumo de sustancias. Todo esto puede afectar gravemente cómo nos sentimos, actuamos y pensamos. Como puedes ver, existe una relación entre la salud física y mental, ya que ciertos padecimientos físicos y biológicos pueden afectar cómo nos sentimos mentalmente y viceversa. Por ello, es muy importante no ignorar la salud en general. He aquí por qué te recomiendan comer bien, realizar ejercicio, conservar buenas amistades, evitar o regular el tabaco y alcohol, dormir mínimo 8 horas, pero más importante, realizar actividades sociales, culturales y deportivas que no sean estresantes. Ahora, yo agregaría tener tiempo para ustedes también. Disfruten de su tiempo a solas de la mejor manera posible. Pero si crees que tienes un problema de salud mental, busca ayuda. Nunca dudes en consultar un profesional médico. Pero también empieza hablando con aquellos que te rodean y se preocupan por ti. Entonces, como conclusión, la salud mental es aquello que nos ayuda a enfrentar el estrés de la vida, a estar físicamente saludable y tener relaciones sanas. Pero yo sé que cada quien va a tener su propia definición y que este video es simplemente un norte para aquellos que quieran empezar a investigar sobre el tema. Así que no olviden revisar la descripción para las fuentes informativas y de dejar su definición en los comentarios. Cuídense. Si llegas hasta esta parte del video, no olvides comentar, suscribirte y darle like.
Quiero agradecerle a mis miembros de YouTube como La Ama, Rafer, Chris Springa y a mis Patreons como Ángel Méndez, Daniel Nebot, Dani Álvarez, Espartan 113, Te lo resuelvo, Maximiliano Camilo, Juan González Fernández y a Chava Galleta por ayudarme a tener una buena salud taquera. Ya sabes que si quieres apoyarme, lo puedes hacer por medio de Patreon o YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Qué bonitos ojos tiene, compadre.